Ay, María Purísima, ahora vamos a ver a la hermana Angélica Bueno, nuestra tercera semilla santa. Nació en el año santo, el 9 de mayo de 1925, de una familia auténticamente cristiana. Y como estuvo muy difícil el parto de su madre, aunque la bautizaron con el nombre de Beatriz, la gente le llamaba Milagro. En su pueblo se integró el grupo de jóvenes de Acción Católica y a sus 14 años su vida espiritual está proyectada en la vida parroquial bajo la dirección de su párroco. En el grupo de cantoras se aficiona a la música y llega a manejar el armonio. Esto le sirvió para dedicarse al oficio de organista en el monasterio. También se hizo María de los Agrarios, ingresándose luego en el Instituto Secular Alianza con Jesús por María. Ingresó al monasterio concepcionista llamado de las Angélicas de Cuenca el 20 de febrero de 1950. Sus hermanas dicen que fue siempre bien cumplidora de sus muchas obligaciones, como consejera, organista, tornera, ecónoma, secretaria, queriendo sacrificarse antes que molestar a las hermanas, y siempre con mucho esmero y perfección, aunque estuviese sobrecargada de trabajos, pues antes de que sus superiores se suprimiese, perdón, el monasterio, la comunidad iba disminuyendo en el número y todo se complicaba. Nunca lo oyeron quejarse y se las arreglaba como podía, aunque fuera quitando tiempo al descanso para salir adelante. Y la liturgia quería que estuviese siempre bien preparada, sin prisas. Prefería sufrir antes que hacer sufrir, y en las comidas todas las sobras y lo peor siempre se lo ponían a ella. Aunque tenía como abadesa a su hermana por muchos años, jamás hubo un trato distinto de entre ambas, persistiendo siempre en Sor Angélica el respeto y la sumisión. Como decían sus hermanas, era una monja de cuerpo entero, observante hasta en las cosas más pequeñas. Fue grande su humildad, nunca se daba importancia y cedía los honores a las demás. Nunca hablaba de sí misma, queriendo permanecer oculta. Su vida fue muy sencilla, siempre dispuesta para todo. Llamaba la atención por su sonrisa y la paz que reflejaba su rostro. Era de trato exquisito, nunca hablaba mal de nadie, y si alguna vez decía algo al darse cuenta, al punto sentía remordimiento y disculpaba a la persona ofendida. No solía permitir que se faltase a la caridad hablando de alguien, siendo siempre un ángel de paz entre nosotras y lo mismo en el trato con los de fuera. Era edificante para todos. De todas las virtudes que tenía, la más llamativa para sus hermanas fue la prudencia, pues se le podía confiar cualquier secreto y lo mismo en su oración y oficio de tornera que tuvo por 19 años. Era de pocas palabras, pero muy amable y delicada con todos. Su fortaleza era admirable. Basta decir que en los últimos años de su vida tuvo que tener 5 operaciones, mas nunca se quejó. Vivió y murió dando un ejemplo heroico total de la voluntad del Padre. Un tumor maligno en su vientre la llevó a la muerte. Lo que más repetía en ese tiempo era: Madre mía, ayúdame. Que se cumpla en todo la voluntad de Dios. Ni rehúso ni pido lo que Él quiera. Cuando un sacerdote celebró la misa en su aposento, cantó la madre: Cuando me llegue la muerte y tú me lleves al cielo, madre de todos los hombres, enséñame a decir amén. Una de las hermanas que la vio morir dijo: Dios la encontró llena y se la llevó con él. Esta hermana no ha muerto, ha cumplido su misión. Nos ha marcado un sendero. Si un monasterio se cierra, otro se abrirá y muchos permanecerán para reclamo de las almas que quisieran seguir a Cristo, que se sigue llamando y mostrando los campos llenos de mieses por los que hay que orar, para que los obreros del Señor no decaigan en su faena y otros vayan llegando. Y llegarán porque esto no es morir, es una metamorfosis divina que convierte una espiga y en hostia de amor al pequeño grano de trigo caído en el surco. Y esto no es morir. La aportación a la forma de vida concepcionista que deja esta hermana es que fue un alma que tomó en serio la perfección religiosa contemplativa, amante de su vocación, alma de mucha oración y unión con Dios, dada mucho a su vida interior,
pues la hallaban siempre en actitud de oración y teniendo muchos y largos ratos en el sagrario. Se esmeró en la práctica de todo aquello que facilita la vida contemplativa, el silencio, la constante mortificación y el amor a la regla concepcionista. Pues como podemos ver, estas tres semillitas de santidad que tuvieron estas tres hermanas, que sus monasterios se extinguieron, ya sea por la guerra, ya no continuaron, ya sea que disminuyeron el número de hermanas, se acabaron, pero eso no quiere decir que porque ya no exista el monasterio, quedó olvidado en la historia, ¿no? Estas hermanas, en el tiempo que estuvieron ahí, es porque Dios las necesitaba en aquel lugar, ¿verdad? Dejaron huella y su oración dejó fruto para las personas que vivían alrededor de ese monasterio y según las necesidades que tuviera la iglesia en aquel tiempo. Agradezcamos esta vida de heroísmo, de entrega, de amor que se dieron a toda plenitud. Pidan para que las demás monjitas que vemos en el mundo imitemos a estas hermanas y tú desde tu casa también las imites con una vida de entrega, buscando siempre agradar a Dios, haciendo su voluntad y alcanzando la santidad, porque para eso fuimos llamados. No acabes tu vida sin ser santo. ¿De acuerdo? Bueno, mañana seguimos con otra vida virtuosa que también nos va a ayudar mucho a poder nosotros alcanzar esa santidad y estar con Dios.